suerte de contar hoy con el estudio madrileño Ecosistema Urbano. Desde aquí, no sé si incluso es posible que nos estén viendo desde el estudio en Madrid, porque la conferencia va a ser retransmitida por internet. Agradecer a Belinda y a José Luis y a todo el estudio haber aceptado la invitación de la planta baja. Y bueno, en especial a Domenico de Siena también, que amablemente nos acompaña esta tarde. Ecosistema Urbano, como sabéis, es un estudio de arquitectura de Madrid. Ellos se definen como una estructura abierta, enfocada al diseño del arquitectónico de la ciudad, muy concienciada con la ecología y la sostenibilidad. Supongo que todos les conocéis, es un equipo joven, pluridisciplinar, formado por gente de varias nacionalidades, española, italianos. Domenico nos contaba que tienen a un japonés desde hace poco trabajando en el estudio, y que tienen una manera de entender la arquitectura desde un punto de vista muy, muy cerca de la ciudad, muy concienciada con el espacio público, y a la vez tocándose con límites arquitectónicos, tocándose con otras disciplinas cercanas a la arquitectura, como puede ser el arte, las nuevas tecnologías, y bueno, un poco la conferencia de hoy, al igual que la última que hicimos, va a tratar de abordar la arquitectura desde esos límites y de esas otras disciplinas que están muy cerca, pero que creemos que el planteamiento de un arquitecto que llegue, cuente sus obras desde arriba y se vaya, está un poco agotado, ¿no? Entonces la idea es que la conferencia, ni siquiera llamarla conferencia, podéis cortar cuando queráis, podéis participar y que se convierta casi en un debate con participación de todo el mundo, que pensamos que puede ser mucho más enriquecedor para todos. Ecosistema Urbano ha recibido un montón de premios, publicaciones alrededor de todo el mundo, conferencias en los países. Quizá la obra más conocida es el Boulevard de Vallecas, que realmente es una ocupación peculiar de un espacio urbano en Madrid, un espacio urbano en crecimiento, un nuevo plan general. Y a partir de ahí es donde realmente empezaron a ser conocidos en otros lugares, recibieron numerosos encargos y apostaron fuertemente por la inversión en el blog que Domenico dirige un poquito, ¿no? y que nos va a hablar a continuación. Domenico es italiano, se graduó en la Universidad de la Sapienza de Roma y actualmente trabaja con Ecosistema y está haciendo el doctorado en la Universidad de Madrid en un tema relacionado con urbanismo, con una nueva forma de entender el urbanismo muy cercana a las nuevas tecnologías. Y bueno, con una temática que él llama espacios sensibles, que supongo que ahora contará un poquito, pero que habla de todo esto, ¿no? De una nueva forma de entender el espacio público más cerca de la realidad, y utilizando instrumentos que ahora existen. Así que sin más, yo le cedo la palabra a Domenico. Y cuando queráis interrumpir o comentar cualquier cosa, sin ningún problema. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Le contaba justo hoy que al bajar del tren que yo llegué a España justo la primera vez a Valencia hace ya 7 años, en 2004, y desde entonces me he quedado. Estoy muy a gusto aquí y me ha hecho bastante ilusión volver aquí después de 7 años. Digamos que lo que os voy a contar hoy es un poco una serie de conceptos, ideas y experimentaciones que van desde lo profesional a los ámbitos un poco más de investigación, que como decíamos, están relacionados un poco a la investigación que hago en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Lo que me gustaría es un poco que, justamente porque estamos aquí sentados en la plaza y tal, que haya posibilidad de hacer preguntas
y me ha gustado mucho cuando me comunicaron un poco la invitación, me gustó mucho la idea. Yo había visto las fotos de los anteriores eventos y me gusta mucho la idea, y poder hablar de espacio público en espacio público es lo mejor que me hubiera podido pasar, justamente en el ámbito de esta investigación que hago acerca del espacio público. Y entonces, bueno, introduciré un poco estos temas, y en cualquier momento, o si lo preferís al final, cuando surja, me hacéis preguntas. La presentación es un poco, el espacio público y qué relación puede tener con el espacio en red, ¿no? Más concretamente, llamamos espacios en red el tema de Internet. Pero antes de llegar a todo lo que está relacionado con la red y las nuevas posibilidades que nos ofrece, quería hacer un breve recorrido acerca del concepto de espacio público y un poco reflexionar sobre las maneras que tenemos todos de entenderlo, ¿no? Hay gente que lo entiende como simplemente un espacio de libertad, que puede ser libertad de movimiento, o un espacio de identidad y de debate político, ¿no? Hoy esto cada vez lo es menos, porque realmente la manera de utilizar el espacio público no tiene mucho que ver con los temas de la identidad propia de una persona o de una comunidad. Cuando en el momento en que empezamos a tener los primeros espacios públicos, en el espacio público nosotros teníamos de todo. Teníamos acciones de comunicación, acciones de creación, se trabajaba, los intercambios entre las personas, en la mayoría de los casos se sucedían en el espacio público. Y de alguna manera el espacio público se podía entender como el corazón mismo de la ciudad, ¿no? Y la esencia de la ciudad, el carácter de la ciudad, coincidía casi con la calidad propia del espacio público. Sin embargo, con el tiempo, las actividades que se iban desarrollando en este espacio se han ido desplazando hacia otros espacios, y luego, como llegamos a abrir, también hacia otras dimensiones, ¿no? Como puede ser la red. Y todo lo que tenía que ver con nuestra propia identidad, incluso local, ¿no? Las actividades que se desarrollaban en un espacio público de alguna manera definían también la identidad local de una comunidad, que puede ser un barrio, una ciudad. Y al hecho de... ¿Y eso por qué? Porque al ser desarrollada en un espacio de libertad, como decíamos al principio, son totalmente transparentes, es decir, que están delante de todo. Una identidad local se puede formar, se puede compartir cuando todos la vemos y nos reconocemos en ella. Entonces, una identidad que se forma por una suma de identidades personales, las que se desarrollan, sin embargo, por ejemplo, en nuestros propios hogares, es más difícil de reconocer porque no es visible a todos, no es transparente. Entonces, cuando todo sucedía en el espacio público, todo era visible, y entonces era más fácil de conocer esa identidad. Yo siempre pienso un poco en mi pueblo cuando hago este tipo de reflexiones. Yo procedo de un pueblo muy, muy pequeño, 1.800 habitantes, cerca de Roma. Y realmente, cuando en la adolescencia, cuando yo pienso en mi pueblo, pienso en mis paseos en la plaza o los pocos sitios donde nos reuníamos, que puede ser una zona que llamamos de los bancos, que había siempre bancos. Y entonces nos reuníamos ahí, y entonces cuando yo salía, sabía que todos los demás amigos y gente conocida del pueblo salía por allí, entonces yo miraba y tenía una sensación de cuál era el humor del pueblo, saber cómo está la gente, si está de buen humor, de mal humor, si está feliz o no, cuáles son los grupos que se crean, quién está con quién, cuáles son las parejas. Entonces, hoy todo esto se está recreando, parece absurdo, pero se está creando, por ejemplo, en Internet, ¿no? En Facebook. Probablemente muchos de vosotros
conocen estas herramientas, Facebook o Twitter, otras herramientas de contacto social, pero otras, ¿verdad? Otra dimensión, que es la dimensión de la comunicación online, ¿no? No sé, esto lo decía por la importancia de la transparencia a la hora de crear una identidad local. Entonces, cuando pasaba esto en mi pueblo, yo podía ver tranquilamente todo lo que pasaba. Claramente hay mucho de mí y de los demás que se queda escondido porque no lo quiero enseñar. Entonces, no quiero que se vea en el espacio público. Y, de hecho, el espacio público funciona como escaparate de mi identidad, ¿no? De la identidad que yo quiero que se vea. Vale, no quiero que se vea, se queda en mi casa, ¿no? Sin embargo, además de este aspecto de identidad, hay otro aspecto muy importante que es el tema de la creación. Es decir, que yo con mis relaciones personales, con los amigos, los conocidos o con la gente que me encuentro por la calle y por las actividades que yo puedo desarrollar en ese espacio, realmente también estoy creando esta comunidad. Sin embargo, la creación de actividades me refiero a cualquier tipo de cosa. Puede ser, como decíamos, a lo mejor en la Edad Media trabajar o organizar un club de... una copa de fútbol, cualquier cosa, un torneo, no sé, cualquier cosa que yo pueda organizar con gente, con amigos, y lo hago en toda transparencia, en el espacio público, delante de todos. Puedo organizar una fiesta, cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, todo esto se está perdiendo, ¿no? Toda esta vitalidad, todas estas actividades ya no la vemos en el espacio público. Lo que vemos es consumir, ¿no? Es decir, lo que creo muchos de nosotros claro es que el espacio público se utiliza para consumir. Pero cuando yo digo consumir, no me refiero solo al hecho de comerciar, de comprar objetos. Realmente consumir, si nos participáis, por ejemplo, hoy vosotros aquí haciéndome pregunta, vosotros estáis consumiendo una charla. Entonces, consumir me refiero a consumir el aire, consumir el paisaje, consumir en un día de sol, un paseo con el sol. Es decir, que es una acción donde yo solo recibo y no transmito nada y no interactúo con la gente que forma parte de este espacio, ¿no? Y luego, claramente, a raíz de eso, luego está todo el tema comercial de consumir, que para estar en una plaza justo tengo que ir en una terraza de un bar. Y son cada vez menos los espacios públicos diseñados para que yo pueda estar bien sin pagar, ¿no? Porque a lo mejor poner unos bancos en el espacio público puede crear problemas a los políticos, porque a lo mejor en ese espacio público esos bancos se quedan algunos mendigos, que se crea una situación que no le gusta, que no puede controlar sobre todo, y entonces siempre se intenta poder controlar todo, ¿no? Para evitar los problemas. Pero también hay otra cosa que es interesante, que es el cambio de estilo de vida que estamos viviendo todos, y que a veces yo lo relaciono al que llamo el modelo, al paradigma local, es decir, de lo local y de lo global al mismo tiempo, ¿no? Y lo puedo hacer una vez más el ejemplo conmigo mismo. Yo soy de un pequeño pueblo. Luego estudié en una ciudad más grande, Roma, luego me he trasladado y ahora vivo en Madrid. A lo largo de mi vida he ido conociendo personas, personas a las que quiero y con las que quiero estar en contacto. Entonces, y además de mi familia, ¿no? Con esto quiero decir que una de las componentes más importantes de la vida de cada uno de nosotros es la vida social, la vida con los queridos, las personas que nos rodean, en lo cotidiano que yo vivo con las personas queridas, y creo que es algo que afecta, que da calidad a gran parte de nuestra vida. Si esta parte más cercana de queridos no está bien desarrollada, y creo que perdemos mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente en estos últimos años hemos visto que la posibilidad de movernos de un sitio a otro es enorme.
por querer, incluso por obligación, por poder encontrar trabajo o por conseguir mayores oportunidades en la vida profesional o en otro tipo de ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me muevo de un espacio a otro? ¿Qué pasa con mis queridos? ¿Qué pasa con la gente que yo conozco? ¿Qué pasa con la gente con la que yo quiero vivir y compartir cosas? Lo que pasa es que cada vez más, realmente, gracias en este caso a las nuevas tecnologías, yo sí quedo en contacto con ellos, antes por teléfono, luego los móviles, ahora internet, y puedo incluso conseguir tener una comunicación casi cotidiana, aunque sea cosas muy tontas, ¿no? Una vez más volvemos al tema de las redes sociales o de internet, con estos mensajitos que nos intercambiamos de estado de ánimo, que nos dan pequeñas noticias de nuestros queridos que viven muy lejos. Con esto me refiero, volviendo al tema de mi pueblo, me he dado cuenta que está pasando una cosa muy rara, que es que yo ahora, gracias a internet, sé cómo está la gente en mi pueblo, qué humor tiene, qué piensa, qué hace, qué chorrada dice cada día, todo. Y eso en una plaza virtual que es Facebook, por los que lo conocen, digamos, una página de condivisión de contactos entre personas que se conocen. Y entonces esto me aporta algo, es decir, que me da de alguna manera la posibilidad de estar en contacto con la gente que quiero. Y creo que está otro tema que, digamos, es en este caso el tema urbano, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo urbano? El tema es que si nosotros nos movemos, y yo lo puedo vivir en mí mismo y seguro que muchos de vosotros también, está muy claro que en los barrios las relaciones sociales entre las personas no son históricas. Quiero decir que no comparto mi vida en un barrio con la gente que yo conocía desde pequeño. Cada vez más yo comparto un barrio con gente que no conozco desde pequeño y que tengo que aprender a conocer y a tejer relaciones con ellos. Y esto es cada vez más difícil justamente porque no hay oportunidades y no hay espacios diseñados para permitir este tipo de relación. Entonces, lo que quiero decir con eso es que si no volvemos a dar valor al espacio público, al espacio de encuentro, solo queda esta esfera de contactos personales que además, como decía, se fragmentan de ciudad en ciudad, según mi vida personal, cómo va cambiando de ciudad en ciudad. Y luego otro tema es el tema de la delega y de la democracia. Es decir, que realmente también el sistema político actual es, bueno, esta es mi opinión, pero el sistema político actual realmente facilita que el espacio público se vacíe, porque nosotros estamos acostumbrados a que delegamos a otras personas, profesionistas, profesionales de la política o administradores públicos, a que nos arreglen nuestro entorno en el que vivimos y cada vez menos. Pensamos que esta actividad de creación que decía al principio de yo me creo mi propio espacio público sea posible. Es decir, que si algo no funciona lo tiene que arreglar el ayuntamiento, yo no hago nada para que funcione. Y eso de alguna manera es algo cultural que nos viene incluso del concepto de democracia, de delegar a otras personas a hacer lo que realmente yo también puedo hacer por lo mismo. Y otro aspecto es el tema de, más económico, de la globalización. Que es como un concepto que muchos teóricos usan para explicar, mejor dicho, la pérdida de vitalidad del espacio público. ¿No? Se dice, bueno, se está globalizando todo se rige por reglas económicas y entonces los espacios públicos solo funcionan cuando yo pago, lo decíamos antes. Además, lo que pasa es que por la ley de la globalización, los que son los pequeños comercios más de proximidad, con que yo tenía una relación personal, mi tendero de barrio con que yo hablaba, realmente desaparece porque llega una gran distribución que me ofrece precios más competitivos al que yo voy porque ahorro dinero, ¿no?
Sin embargo, estoy ahorrando dinero, pero estoy perdiendo el contacto humano. Pues yo realmente no estoy muy de acuerdo con esa explicación, por ejemplo. Yo creo que, mejor dicho, estoy de acuerdo que es una de las razones, pero no estoy de acuerdo con la solución que mucha de la gente que culpabiliza esto da. Es decir, que mucha gente piensa que uno de los problemas del espacio público es que no hay pequeño comercio, no hay el artesano, no hay... no hay el mercado que nos proporcionaba este ambiente más interesante, más vital, ¿no? Pero realmente yo lo que opino es que en ese sentido también estamos volviendo a lo de antes, estamos volviendo al consumir. Es decir, es absurdo que nosotros para solucionar este problema sigamos pensando que tenemos que devolver al espacio público los pequeños comercios, que están muy bien, pero no podemos pensar que esta es la solución, porque realmente el problema está incluso más atrás. Es decir, no podemos seguir pensando que el espacio público sirva solo para consumir. Porque realmente, aunque nosotros volvamos a tener pequeños comercios, igual tenemos un ambiente interesante, pero sería un pequeño centro comercial. A lo mejor tenemos una pequeña charla con el tendero, pero no tenemos ninguna relación con ellos. No podemos construir nada con ellos, no podemos crear nada con ellos. Entonces yo creo que es importante ir más allá de estas cosas, ¿no? Y hay conceptos que se están desarrollando gracias a las actividades que la gente todos los días hacemos en internet, que es el concepto de prosumers, que a mí me gusta proponeros, porque creo que tiene mucho que ver con esto que hablo de cómo devolver al espacio público una identidad y un interés realmente contemporáneo, realmente de creación. El concepto de prosumers es una persona que es al mismo tiempo productor y consumidor. Y esto actualmente se usa más con el tema de la información, ¿no? Muchos de vosotros conocerán proyectos en internet como YouTube, donde la gente sube vídeo y luego los ve. Es decir, que en esa página web, los vídeos que vemos están subidos por otra gente como yo, e incluso yo mismo. Es decir, entonces nosotros nos volvemos productores y consumidores al mismo tiempo de los productos. Y esto es muy interesante porque con la economía de la especialización esto se ha perdido. Nosotros, el sistema, digamos, económico actual nos dice que más nos especializamos en algo, más dinero vamos a ganar en ese sentido, y todo lo demás lo encargamos a alguien y le pagamos para hacerlo. Y nos ha ido bien hasta ahora, parece, pero ahora ya no funciona. Se está viendo que no funciona ese sistema y que tenemos que aprender nosotros mismos a producir ciertas cosas. Y esto tiene que ver con un choque bastante importante, que es el tema de lo importante que es lo amatorial, el amateur, ¿no? Hasta hoy siempre se nos ha dicho, incluso desde mi profesión, el arquitecto, que la profesionalidad es súper importante, que algo que hace un amateur nunca va a poder ser igual de bueno que un profesional. Entonces, yo lo que creo es que hay diferencia entre amateur y profesional, pero que el uno no puede existir sin el otro. Que justamente, por ejemplo, nosotros en el estudio estamos experimentando sistemas para que el amateur nos pueda comentar algo de su barrio, para que el profesional le pueda ayudar a construir su entorno, y que el uno necesita del otro. Porque yo a lo mejor he dedicado cierto tiempo a investigar sobre el espacio público, pero en esta plaza es la primera vez que llego. Si no me contáis algo, no puedo saber nada de esta plaza. Entonces, y no se trata solo de contar, se trata de ponerse ahí a trabajar juntos, ¿no? Y entonces el tema este del prosumer es muy interesante porque millones de amateurs en el mundo han dado vida a un proyecto como el de YouTube que funciona, vamos, muy bien y tiene enganchado muchas personas. De hecho, incluso los creativos, ¿no? Porque nos llamamos creativos, están todo el rato mirando lo que los amateurs han hecho en YouTube para usarlo para campañas de publicidad y otras cosas de creación. Porque se está demostrando que cuando yo puedo acceder a un infinito número de pequeñas creaciones, puedo llegar a algo extraordinario, ¿no? Es decir, yo antes, para mí era imposible poder conocer miles de personas o miles de creaciones. Era imposible.
porque están repartidas por todo el mundo. Si yo tengo un sistema de llegar a ellas, seguramente las quiero ver, ¿no? No quiero ver solo los tres o cuatro famosos que todo el mundo conoce. Sobre este tema luego, si tenemos más tiempo, volveremos. Justo en este momento se va a aplicar en breve una ordenanza en Granada que pone por escrito y digamos por ley, entre comillas, todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. Es decir, que es una ordenanza que decide todo lo que se puede y lo que se puede hacer y no se puede hacer en el espacio público, ¿no? Ha habido muchas críticas, básicamente definir que el espacio público debe servir solo para pasear, para los turistas, comprar y poco más. Todo lo que es improvisado está sujeto a la opinión del policía local, que si opina que es molesto le puede parar. Y entonces esto es como una señal, lo llevo aquí porque es como una señal de lo que está pasando y de lo que va a pasar, ¿no? Entonces quiero dar señales buenas y señales malas. Hay también buenas, por ejemplo en Barcelona, no sé si está empezando también aquí en Valencia, de un movimiento que empezó en New York, que lo que hacen es organizar sesiones de trabajo en el espacio público. Es decir, que estudios como este y otros lo que hacen es hacer cosas como esta, pero de verdad mucho más horizontal, es decir, de trabajo, no de producción y de creación con otros estudios y otras oficinas. Y entonces ha empezado Barcelona y nosotros, por ejemplo, esperamos poder hacer lo mismo en Madrid, porque nos parece algo interesante para experimentar y nosotros también sabemos que esto no va a cambiar el mundo, pero es importante también, de alguna manera, experimentar en primera persona y dar un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Luego, para acabar todo este discurso un poco teórico sobre el espacio público, quiero añadir dos conceptos más. Uno es el espacio común y el otro el procomún, que creo que son muy importantes. Entonces, el espacio común puede tener también muchas definiciones, pero la que más me gusta a mí es una definición que hace Eduardo Serrano, que dice que es el espacio donde dos personas o más personas, no, es el espacio que pueden crear dos o más personas en un cierto tiempo, muchas veces en una frontera entre dos espacios o dos mundos. Es decir, que él define como espacio común una situación, más que un espacio, una situación en que dos personas o más están creando algo o intercambiando algo. Y él dice que esto muchas veces suele ocurrir en la frontera entre dos mundos, ¿no? Hace un ejemplo muy bueno que es a lo mejor la persona que está a la ventana y habla con una persona que está en la calle. Una persona que me mirara, esa persona pasa una frontera que es la frontera de la fachada y se pone en comunicación con nosotros. Nosotros dos, o con todos vosotros, estaríamos creando un espacio común que dura el tiempo en el que nosotros interactuamos. Y me parece muy interesante porque este concepto permite olvidarnos un poco del tema físico del espacio. Estamos siendo acostumbrados a pensar que el espacio público es algo físico y realmente pues que sea, no sea solo algo físico, ¿no? Y luego otro tema interesante es que ese tema que él pone en evidencia es la frontera. Es decir, que muchas veces pasan cosas muy interesantes en las fronteras, porque ahí hay algo, dos mundos, dos cosas que para comunicarse tienen que inventarse algo. Y entonces sucede algo. Y luego el procomún. Es un procomún, es un concepto realmente un poco antiguo, pero al mismo tiempo muy actual. Este también es un concepto que ha vuelto un poco
era gracias a las redes, a Internet, porque justamente Internet se considera como un procomún, es decir, algo que pertenece a todo y a nadie, a todos y a nadie, ¿no? Un procomún también puede ser el aire, puede ser un paisaje, es algo que nadie, por su misma definición, se puede hacer con ella, ¿no? Es decir, el aire, nosotros podemos aprovechar de ella, podemos incluso especular sobre ella, o el agua, por ejemplo, ¿no? Pero no nos podemos hacer dueño de ella. Y este también me parece muy interesante porque a la hora de reflexionar sobre el espacio público también deberíamos reflexionar sobre estos conceptos, ¿no? Igual, pero una comunidad, la calidad de vida de una comunidad es un procomún. Y una ordenanza como la de Granada es una ordenanza contra el procomún. Entonces, estas cosas y esta ordenanza se hace porque hay los delegados elegidos por el pueblo. Entonces, es un poco una reflexión sobre el sistema político que tenemos y demás, ¿no? Ahora llegamos al tema de las redes, ¿no? Esta charla quiere relacionar los dos mundos, ¿no? El mundo físico, el mundo del espacio público, y luego el mundo de las redes, es decir, el mundo de Internet, cómo estamos empezando ahora a cómo nos conectamos y cómo nos comunicamos, cómo estamos en contacto con nuestros queridos. Y para empezar, quiero hacer referencia a un concepto de Giovanni Sartori, que él, hablando un poco de la importancia de la escuela y de la educación, ha reflexionado sobre qué es y cuáles son las cosas que más influencian la identidad de las personas, más en concreto de los jóvenes y los adolescentes, ¿sí? Y él dice que están los medios de comunicación de masa, están los padres, las escuelas, y luego está los amigos, ¿no? Y luego sigue la reflexión y dice, bueno, los padres los pueden cuidar, pero no tienen que, no están más. Luego, la escuela, fatal, está mal, está desactualizada, esto en España, en todo el mundo realmente. No está pasando los tiempos, pasa de todo en la escuela, entonces también está mal. Luego, los amigos. Los amigos son adolescentes como todos, entonces lo que hacen es realmente tener una identidad que es propia del grupo al que pertenece. Es decir, que no consigue llegar a tener una identidad propia por la edad incluso que tiene, ¿no? Por la fase que está viviendo. Entonces al final lo que queda es el medio de comunicación de masa. Entonces realmente parece una obviedad, pero a veces lo has quedado así. Realmente lo que está pasando es que la identidad de cada uno de nosotros está influenciada por los medios de masa, a partir de cuando somos muy pequeños. Entonces, pero luego, ¿qué pasa? Luego llega un movimiento que se llama el EduPunk, que es muy interesante, porque dice, bueno, realmente todo esto sí que hay una solución, y esta solución viene justamente de las redes. Y dice, pues los padres es cierto que no están, pero los padres quieren a sus hijos. Lo que pasa es que un poco el ambiente en que, la cultura en la que viven, el trabajo y demás, no consiguen tener una comunicación directa con los hijos. Pero los hijos y ellos pasan mucho tiempo, por ejemplo, delante del ordenador. Y luego, los medios de comunicación de masas. Pues cada vez más gente, en lugar de ver la televisión, realmente pasa mucho tiempo delante del ordenador en Internet, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay mucha gente que lo critica y dice, bueno, realmente Internet es lo mismo que la televisión. Es simplemente algo que consumimos y que es como... Pues no estoy de acuerdo, porque realmente Internet lo que te permite también es crear, es compartir, es comunicar. Y los medios de masa simplemente son de excepción, no te permiten ninguna interacción, ¿no? Entonces,
¿Qué pasa si las escuelas empezaran a entender que estos procesos de comunicación que a cada uno de nosotros nos ocupa todo el día, que si tenemos el blog, si tenemos la red social, que si queremos compartir una página que nos interesa, qué pasa si todo este proceso pueda empezar a poner en comunicación la escuela, los padres y los hijos? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si en una clase se cree, por ejemplo, estoy haciendo ejemplos muy, muy elementales, pero para un poco entendernos. ¿Qué pasa si una clase de adolescentes en una escuela crea un blog donde se van volcando los trabajos? A este blog puede acceder el padre desde su trabajo, puede ver, mirar qué hace su hijo y cuando le ve por la tarde le puede comentar algo, es decir, tiene una excusa para comentarle algo, porque si no tiene esa excusa no le va a pedir que le enseñe los trabajos. Yo entiendo que es un poco raro que tenga que tener la excusa de internet para pedirle algo al hijo, ¿no? Pero si yo puedo crear a través de las dinámicas de todo el día una situación que facilite este gesto, ¿por qué no? Si yo puedo conseguir que a través de todo esto yo pueda tener una mejor relación entre mi hijo, los profesores que tiene la escuela, lo que hace él, y también luego con los medios de comunicación. Otra cosa que no he dicho es que quizá no se ha entendido muy bien, es que una cosa que se está notando es que los medios de comunicación de masa están perdiendo de importancia. Con conciencia personal, yo vengo de Italia y lo comentaba antes, me considero un exiliado. No me identifico con la situación italiana actual. Y en la situación italiana actual hay una persona que tiene la comunicación totalmente en su control. De hecho, también entonces, ¿qué pasa? Pero que yo, cuando vuelvo a mi pueblo, me he dado cuenta que mis amigos, me oís igual. Antes de la televisión, y más tiempo intentan encontrar información no oficial, información que se sabe. Por ejemplo, como cuando aquí estaba, yo qué sé, cuando nosotros incluso teníamos durante la guerra, que nos informábamos con la Radio Londra, ¿no? Se llamaba Radio Londra. Es decir, la gente tiene ganas de conocer y cuando se le dan las oportunidades va a buscar. Entonces, yo cuando vuelvo al pueblo me llama mucho la atención que veo gente que nunca lo hubiera pensado antes, ya no ve la televisión o ve cada vez menos la televisión y se pone a buscar información y hacer cosas en internet, ¿no? Con eso no quiere decir que tiene que estar todo el día allí, pero es interesante el cambio, ¿no? Es decir, que en lugar de estar ahí recibiendo, con perdón, la mierda que te llega de los medios de comunicación, es decir, no, ahora me pongo yo y quiero buscar, y si puedo, yo también produzco un poco de información. Entonces, la idea interesante de los que proponen aquí en el EduPunk es que poder aprovechar todo este proceso para poner en comunicación toda una comunidad, ¿no? Y decía, en este caso, aplicado al tema de la educación. Pero este proceso se podía entender también en el ámbito de un barrio. Otro ejemplo también un poco personal. Yo cuando he llegado a Madrid, ahora llevo, por ejemplo, 3 años viviendo siempre en el mismo edificio. Pero no, digamos que reconozco las caras, incluso cuando salgo a la calle reconozco la cara de los vecinos, les saludo, pero no sé absolutamente nada de ellos. Me parece genial que nos saludemos y que haya buen rollo, pero yo no sé nada de ellos. Y no se me ocurrirá, yo creo, nunca, por como soy, de ir a preguntar hoy a ti qué te gusta. ¿Por qué eres aquí? No sé, ¿qué haces? ¿Qué? No sé, o vamos a tomarnos una caña, no lo voy a hacer nunca, ¿no? Pero me pregunto, si yo tuviera la posibilidad de saber algo más, poco más, pero algo más sobre mis vecinos, igual la próxima vez que les veo, le puedo preguntar algo. Curiosidad, es decir, por ejemplo, yo vivo en este edificio desde hace 3 años, supongo que en la tercera planta hay unos escalones.
con los que yo igual puedo tener algo en común, ¿no? Algún interés en común. Pero tampoco les he preguntado, no nos vemos mucho por las escaleras y tampoco he ido ahí a llamar para preguntarle algo. Entonces, si existiera la posibilidad de saber algo más de ellos, yo creo que hubiera más encuentro físico, incluso más relaciones físicas entre las personas que viven en un mismo, en un espacio muy limitado, ¿no? Que puede ser una calle o un barrio, ¿no? A esto, ¿qué quiero decir con esto? Es que se están experimentando, por ejemplo, en París, sistemas que permiten a los vecinos de una misma calle de estar en contacto a través de Internet, por ejemplo. Ahí la cosa está, facilitada por un sistema que tiene muy interesante. Por ejemplo, es muy común hacer una vez al año una fiesta del vecindario, o incluso una fiesta de un edificio. Es decir, todo lo que viene en un edificio, una vez al año, una fiesta en un espacio común, donde la gente se puede ver y conocer, ¿no? Y lo mismo se puede hacer a un nivel de calle. Lo que pasa es que esto, al nivel de velocidad en con que cambia la gente que vive en un barrio, se ha visto que no funciona, pero hasta cierto punto, ¿no? Y están experimentando un sistema que permite a la gente estar en contacto a través de Internet y con pequeñas excusas se han visto que están mejorando las relaciones sociales. ¿Cuáles son las pequeñas excusas? Por ejemplo, ¿quién lleva los hijos a la escuela? Gracias a estos sistemas, los padres de la misma calle se pueden poner en contacto para que cada uno se encargue en un día diferente de llevar los hijos de todos los que pertenecen al mismo grupo a la escuela, ¿no? Es decir, hay 10 padres o 20 padres que viven en la misma calle, se conocen a través de este sistema y entonces se organizan para que cada día de la semana haya un padre que se encargue de llevar todos los hijos a la escuela. Entonces, esta es una excusa para que luego ellos se encuentren luego físicamente y empiecen a preguntarse qué haces, qué te interesa y tal, y se conocen mejor. Y luego también, un aspecto muy importante del tema de las redes y de Internet es el tema de la transparencia. Que lo comentaba al principio de la charla, es decir, que el espacio público lo que me daba era la transparencia, es decir, lo que pasa en el espacio público es sujeto de poder ser visto por cualquiera, no está ahí escondido y nadie lo puede ver. Esto es muy importante porque es como una garantía de lo que antes llamaba la identidad, pero también de las relaciones que se pueden crear entre las personas, ¿no? Cuando algo se ve por todos, está menos sujeto a transformaciones o, ¿cómo puedo llamarla? Travisaciones, se dice, no sé. Transformaciones, es decir, conceptos que nacen de una manera y luego se transforman, ¿no? Si este concepto es transparente, se puede ver desde por todos, este es muy difícil que se pueda transformar sin que la gente luego proteste, por ejemplo, ¿no? Transparencia, todo tiene mayor garantía de participación, porque si yo sé, he podido ver, por ejemplo, pongamos que, por ejemplo, esta charla los está transmitiendo en directo en Internet, la gente lo puede ver. Pongamos que esta sea una asamblea de vecinos o la junta municipal, está debatiendo sobre algo. El hecho de que cada ciudadano en cualquier momento puede encender el ordenador y oír lo que dicen es una garantía enorme, porque en el momento en que el político, el delegado o la persona de turno vaya comentando algo que no se corresponda a lo que la gente ha oído directamente antes, pues es más fácil protestar, es más fácil hacer valer los propios derechos, ¿no? Luego, el tema este de la identidad, que estamos hablando toda la noche, con el tema del lo digital y de Internet está cambiando, ¿no? Esto es un concepto bastante emergente y con el que se está empezando a reflexionar y a veces se hace, creo, de una manera equivocada. El tema es que, como decía al principio, yo estoy acostumbrado a gestionar mi propia identidad pudiendo esconder todo lo que no quiero que se sepa
en cualquier momento, ¿no? Es decir, si yo tengo un pasado del que me avergüenzo, puedo conseguir que no se sepa. Pues esto ya no va a poder ser. Es decir, que cada vez menos. Es decir, que con la identidad digital yo tengo una identidad que está aplastada en cuanto a dimensión temporal. Es decir, tengo una identidad que es pasado y presente al mismo tiempo. Es decir, todo lo que he hecho lo tengo siempre. Como si yo tuviera una mochila en mi espalda constantemente. Es decir, no me puedo deshacer de mi pasado. Y otra cosa muy importante es que la identidad digital no la construyo solo yo, sino mis amigos. Y esto es muy importante. Es decir, que se está creando en Internet una identidad de mi persona que está hecha por mis acciones, pero también de todas las acciones de todos mis amigos, toda la gente que me conoce, toda la gente con que trabajo. Y esto es algo que no se tiene en cuenta, ¿no? Es decir, que por ejemplo, yo, lo típico, ¿no? Incluso hay una campaña del gobierno que pone en alerta a los adolescentes de no poner fotos en Internet porque la pueden ver todos. Pero es lo típico, que hace unas campañas que no sirve de nada, porque te dice no poner fotos en Internet. Tus fotos, pero explícame por qué, porque si no sirve de nada, eso es no tiene ningún sentido. Realmente lo que hay que hacer entender a la gente es este concepto de que la identidad de cada uno de nosotros a partir de la popularización de Internet se construye ya con todo las informaciones que se pueden favorecer y poner a disposición en Internet. Es decir, si me emborracho por la calle y no quiero que esto, que nadie de mis amigos haga una foto y la ponga en Internet, es absurdo. Porque si no lo hace mi amigo, lo hará otro. Y esto lo puedo controlar hasta... No tiene ningún sentido, ¿no? Lo que quiero decir es que es lo típico, como es un poco lo típico de la batalla también ahora de la piratería y todo eso, ¿no? Es decir, si la tecnología permite ciertos procesos, decir que estos procesos no tienen que pasar, lo puedes decir, pero luego seguirán pasando, es decir, o a lo mejor pensar que haya procesos que puedan impedir que estos procesos pasen, bien, pero eso va a durar un año y el año siguiente ya no funciona. Como la idea esta de oscurar la información por Internet, ¿no? Por ejemplo, en Italia, los políticos, algunos quieren cerrar Facebook. Bueno, estamos acostumbrados a oír estas noticias de Irán o no sé. No, en Italia hay políticos que tú les oyes y dicen, no, es que hay que cerrar Facebook porque dentro de Facebook hay grupos que hacen apología de la mafia. Pues esa gente si hace apología de la mafia lo haga en Internet o no en Internet. Y luego, el tema fundamental es que esta gente sigue pensando que Internet funciona como los medios de comunicación de masa. Es decir, ellos dicen, no, ¿tú qué dirías si alguien sale a la televisión y hace apología de la mafia? Seguro que estarías en cuenta y lo pondrías en la cárcel, ¿no? Yo diría, sí, es cierto. Pero es diferente de Internet. Internet es lo que tú quieres buscar, te lo vas a buscar. Si no te interesa, no lo ves. Los medios de comunicación de masa a los políticos les gustan cuando transmiten los mensajes que a ellos les gustan. Es decir, que te obligan. Porque ellos saben que el medio de la comunicación, el mensaje que transmite el medio de comunicación de masa es un mensaje bastante poderoso y que achaca, que te aplasta, ¿no? No te permite rebatir, no te permite interacción. Entonces ellos lo que hacen es pensar que Internet sea lo mismo. Y de hecho, hasta que piensen así, vamos bien. Porque vas a decir que no saben cómo usarlo y vamos a tener cada vez más democracia. Cuando ellos se enteren de cómo funciona, pues tenemos que empezar a preocupárselo. Por ejemplo, yo con mi idea soy optimista, por eso, porque sé que los políticos, que por cierto tienen todos una edad de entre 70 y 80, no entienden Internet.
no lo entienden, piensan que es como un programa de televisión, no lo entienden, no entienden esto de la comunicación horizontal, de lo que a mí no me gusta, no me interesa, que lo sigan leyendo los otros. Entonces, con esto, una cosa muy importante de la identidad digital es que, como todo lo que yo, toda la información que yo subo a internet sirve para construir mi identidad, hay algo muy interesante, que es que la información del lugar en el que vivo, a partir de ahora, va a contribuir a crear esta identidad. Esto es muy interesante, es decir que... ¿cómo puedo decir? Volviendo al pueblo, ¿no? Por ejemplo, a mí, en mi pueblo, todo el mundo, como es un pueblo pequeño, todo el mundo sabe dónde vivo. Cuando me ve, en la cabeza tiene mi casa. Tiene mi casa, porque es así, el pueblo funciona así. Yo cuando veo a los demás, yo en mi cabeza, en su identidad, tengo la casa donde vive, siempre. Y esto se ha perdido realmente. Esto se está perdiendo. Entonces, ahora esto vuelve. Vuelve porque, como decía, la información de ahora, yo mi identidad se forma en una identidad presencial, en una identidad digital. La identidad digital también se compone de una parte que se refiere al lugar. Va a ser cada vez más interesante tener un lugar con grande calidad, porque yo quiero que mi identidad sea una identidad de calidad. Entonces, si yo vivo en un lugar que no tiene calidad, todo el mundo lo puede saber. Eso, bueno, para entendernos, ¿no? Es decir, en cada ciudad hay barrios con estados sociales muy claros, ¿no? Hay un profesor incluso en la Escuela de Madrid que dice, dime dónde vives y te digo cuánto ganas, pero al euro casi nunca vale. Y es así. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente hasta ahora yo podía esconder dónde vivía para que no se supiera, pero no, como decíamos antes, eso ya ha muerto. Entonces, con esto quiero decir que vamos a tener cada vez más interés en que el lugar en el que vivimos tenga también mayor calidad, porque mi identidad se va a nutrir también de esto. Otra cosa muy interesante es el tema de la seguridad del espacio público y el control del espacio público, ¿no? Que también está muy de actualidad. Entonces, el tema es que cada vez más, como solución o como sistema para mejorar la seguridad ciudadana, se propone sistemas de control, con videocámaras de vigilancia y tal, ¿no? Entonces, lo que es, hay también, yo creo que mucha gente dice, no, pero eso no es posible, ¿cómo vas a poner una cámara de vigilancia, la privacidad y tal, ¿no? Yo creo que ahí también es cómo se enfocan las cosas. ¿Qué pasa si el tema es si poner o no la cámara de vigilancia? El tema es quién tiene acceso a esa cámara de vigilancia. Si esa cámara de vigilancia, si a esas cámaras de vigilancia tiene acceso un policía o un segurata en un cuarto escondido, no sé dónde, es una cosa. Pero si esas cámaras pueden acceder todos, es todo completamente diferente. Volvemos a la transparencia del espacio público. Es decir, si nosotros ponemos una cámara de vigilancia aquí, como veo que hay, de hecho, ahí, pero esa cámara, no sé quién está mirando ahí esa cámara, pero si yo ahora me pongo aquí y puedo ver, yo desde mi casa, desde cualquier sitio, esa cámara es diferente, porque entonces estamos hablando otra vez de espacio público, estamos hablando de transparencia y estamos hablando, como pone ahí, de control descentralizado. Y volvemos al tema del barrio, del sentimiento de identidad local. Que antes, yo cuando era pequeño, yo podía jugar en la calle porque existía un control por parte de los vecinos. Es decir, mis padres se fiaban del hecho de que los vecinos que viven en mi calle, si pasaba algo raro, seguramente o avisaban a alguien o ellos hacían algo.
¿Por qué? Porque esto estaba pasando en un espacio público, transparente, todo lo veían, y porque mis padres se fiaban de mis vecinos porque los conocían, porque existía una identidad local y una comunidad local cohesa. Entonces, esto, como hemos visto, como hay todo esto proceso de inmigración, es cada vez más difícil. Pero si empezamos a utilizar las herramientas que tenemos de una manera más inteligente, podemos volver a tener eso. Entonces, es el tema del control. Entonces, si nosotros podemos acceder al acceso a esa cámara, todo sería diferente, ¿no? Y además no veo por qué no deberíamos poder ver. Volvemos a lo que llamamos antes espacios sensibles, ¿no? Antes de pasar a los espacios sensibles, espacios híbridos. Entonces, en estos últimos años se ha vuelto de actualidad en el tema del debate urbano el concepto de espacio híbrido. ¿Qué es un espacio híbrido? Este mismo ahora es un espacio híbrido. Es un espacio híbrido porque estamos aquí, pero estamos también en Internet, realmente. Es decir, que hay dos capas que componen este espacio, que es una es la capa física, la que estamos pisando, donde estamos sentados, y luego existe otra capa, que es la capa de la información, la capa de lo digital, que realmente está viajando por otras dimensiones. Entonces, hasta hoy, digamos que ha sido muy importante hacer reflexionar, sobre todo los técnicos, los urbanistas, los arquitectos, sobre este concepto, porque estábamos acostumbrados a diseñar los espacios públicos solo y a pensar los espacios públicos solo como algo físico. Es decir, si un espacio público está bien diseñado, tiene más posibilidades de albergar una calidad de vida social. Sin embargo, hay miles y de otros aspectos, a veces mucho más importantes, que son las relaciones sociales o las actividades que se desarrollan en ese espacio público, que son mucho más importantes del diseño. Es cierto que el diseño tiene que estar bien, si no, no permite las actividades, pero no es lo único, ¿no? Entonces, con la llegada de las nuevas tecnologías y con el hecho de que nosotros podamos estar aquí y otro sitio al mismo tiempo, nos ha sido más fácil reflexionar sobre este tipo de cosas. Pero realmente esto ya siempre ha existido, es decir, que las relaciones sociales siempre han existido y entonces no han llegado ahora, ¿no? Y siempre han dado calidad al espacio público. Entonces, sin embargo, ha sido importante reflexionar sobre eso, y es aquí que llegamos al concepto de espacio sensible. Es decir, una vez que hemos conseguido entender que hay una capa de información que tenemos aquí, yo quiero hacer referencia sobre la capacidad de esta capa de información de aportarnos algo, es decir, de devolver este espacio como más vivo, ¿no? Y esto podemos volver incluso a las cámaras de vigilancia. Es decir, si estas cámaras de vigilancia estuvieran abiertas, si todo el mundo pudiera acceder a esa cámara de vigilancia, esta capa de información digital me está devolviendo a este espacio una mayor vitalidad. Porque si yo soy vecino del barrio, veo que aquí está pasando algo, bajo y voy a ver, porque lo he visto ahí. Es decir, hay una forma de interacción. Y además yo, digamos, aporto algo más, como puede ser esta pantalla, que está dando información, estoy incluso interactuando, ¿no? Entonces, esto es muy importante, puede parecer anecdótico, pero también aquí es muy importante. El tema es que nosotros estamos acostumbrados a acceder a información también de carácter público desde lo privado. Me explico. Es decir, que, por ejemplo, pongamos en la junta del ayuntamiento, se decide algo, y esto luego viene, seguramente, porque es por ley, y se publica en una página web oficial. Entonces yo accedo a esa información desde mi casa, desde el ordenador de mi casa, voy a leer esta ley. Entonces, ¿qué pasa si este proceso de acceder a la información, que es de carácter público, en lugar de ocurrir desde lo privado, ocurre desde lo público? Es decir, estamos en Granada, aparece ahí la ordenanza de espacio público. Yo lo miro y veo que a mi alrededor hay otra gente que está mirando lo mismo.
es diferente, porque yo puedo ver si los demás que están a mi alrededor están de acuerdo o no. ¿Qué cara ponen? Puedo hablar con ellos, puedo comentar, oye, ¿a ti qué te parece eso? A mí me parece que es una chorrada. Pero si lo hago desde mi casa, nada. No puedo interactuar. Un ejemplo incluso más fácil, ¿no? Es decir, la Eurocopa. Se ponen las pantallas gigantes en la plaza. Se transmite en televisión. ¿Por qué prefiero ir a la plaza a ver la Eurocopa junto con miles de gente, ¿no? Mucho más incómodo y tal. ¿Por qué? Porque vivo con los demás una emoción que no vivo desde mi casa. Entonces, es muy importante que yo desde los espacios públicos pueda acceder a ciertas informaciones. Y hoy disponemos de la tecnología que nos lo permite. Y entonces, y además de manera interactiva. Y bueno, y esto también es un poco un ejemplo de experimentación. No sé qué. Si queréis ir interrumpiendo, no sé, yo creo que, como decía antes Domenico, estamos consumiendo ecosistema urbano, igual debemos de intentar aportar también alguna cosa y que siga surgiendo debate y preguntas, ¿no? Yo tengo un par de reflexiones que no sé, quizá como punto de partida para romper el hielo. Una es en relación a todas estas pequeñas recetas que nos has ido dando de acupuntura urbana casi, ¿no? Como de pequeñas pautas para curar la ciudad y curar espacios públicos. Si nos puedes contar algún ejemplo de los que desarrolláis en el estudio donde habéis puesto en práctica alguna de estas soluciones, como un ejemplo más práctico, ¿no? Y luego otra reflexión también que comentábamos cuando veníamos de comer antes con David, al pasar por la lonja, por el edificio de la lonja, ¿no? Es un edificio público, pero que parece privado, ¿no? Es un espacio en medio de la ciudad maravilloso que realmente lo visitan cuatro japoneses y poco más, ¿no? Es un edificio que está ahí, que todos vamos al mercado, que pasamos al lado, pero por el que da como cierto miedo pasar. No sé si hay algún ejemplo de ese ecosistema de propuestas similares para casos así, pero no sé, reflexionad con ejemplos de esos que hay en la ciudad, o como puede ser un estadio de fútbol, o millones de ejemplos de espacios que se usan una vez al año, o una vez cada dos semanas, y cómo se puede convertir en espacio público, cómo podemos un poco incorporar eso a la ciudad. Bueno, si puedo quizás hacer dos ejemplos. Bueno, el primero que tiene más que ver con todo este tema de la comunicación, del vecindario, de relación ciudadano-ayuntamiento, delega, democracia y tal, ¿no? Entonces, una vez nos llamaron a hacer un taller en Pamplona y entonces en este taller, entonces hablamos con los que se han apuntado al taller. El tema era un poco encontrar qué problema tenía el casco histórico de Pamplona y nosotros en tres días, creo que era, tres o cuatro, qué podíamos hacer para mejorarlo. Con el tema este también de empezar a ser nosotros mismos los que cambiamos las cosas, ¿no? Y no esperar a que sea el ayuntamiento. Entonces, lo primero es encontrar un acuerdo entre las personas que están en el taller sobre cuál es el problema, ¿no? Y luego entender cómo actuar. Pues después de una mañana y una tarde, digamos por la tarde, llegamos a una conclusión en que estaban todos ahí de acuerdo que una cosa que faltaba eran escuelas infantiles. En el centro histórico no había escuelas infantiles, ¿no? Entonces, pues, hacemos algo en ese sentido, a ver qué podemos hacer. Pues luego hablando, sale que, incluso dando una vuelta por el barrio, por el casco histórico, pues pasamos al lado de un edificio enorme que era unos almacenes, tipo Corte Inglés, que había cerrado, estaba totalmente vacío, estaba sin uso, ¿no? Entonces la gente empezó a decir, oye, pero igual esto podría ser un sitio para una escuela infantil, además tenía una plaza delante, que estaba como una placita como esta, ¿no? Que era muy tranquilita, que los niños podían jugar y tal, ¿no? Entonces pensábamos, ¿por qué no hacer algo ahí? Entonces, de primeras pensamos hacer algo en la plaza,
montar algún juguete con cosas encontradas por la calle, montar un pequeño jardín infantil, algo muy, muy sencillo, ¿no? Como, un poco como, como reclamar la atención y al mismo tiempo de ejemplo para que los niños lo usasen a lo mejor un día o dos y ver qué pasaba. Luego vimos que era muy difícil porque no había mucho material para montarlo. Pues empezamos a reflexionar, bueno, pues nosotros realmente ¿qué queremos? Pues realmente nosotros lo que queremos es llamar la atención del ayuntamiento sobre este problema que nunca nos ha escuchado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues una manera de hacerlo es que los periódicos locales nos hagan caso. Pero ¿cómo vas a conseguir que los periódicos locales te hagan caso, ¿no? Pues entonces empezamos ahí hablando y tal. Y la idea al final sale y dice, bueno, nosotros lo que podemos hacer, lo que tendríamos que hacer es conseguir convencer a los vecinos de que este edificio puede ser un edificio para una escuela infantil. Pues ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí hablando y tal. Al final la idea salió. Dice, lo que podemos hacer es hacer un folleto que se dice que este edificio se va a abrir una escuela infantil y que la gente que se pueda apuntar a esa escuela infantil tiene que ir a la oficina del ayuntamiento para hacer una preinscripción para ver si existe un número interesante para que realmente se abra esta escuela, ¿no? Y bueno, todo el mundo ahí emocionado, pues sí, hacemos eso, entonces nos pusimos ahí, la gente se puede escribir, preparamos un folleto y hicimos una prueba de 500 copias, pues nos dividimos en 4 grupos y nos fuimos a pegar este folleto en los portales de todo el centro del casco histórico. En ese folleto ponía, si tienes hijos y quieres apuntar a la escuela infantil que se va a abrir el edificio tal, pues el lunes, es que era un viernes o un sábado, el lunes tiene que ir al ayuntamiento a hacer la inscripción. Pues pegamos todo el pare de esto. Y entonces llamamos también un poco la prensa, fingiendo que somos vecinos. Dice, bueno, no, llamaron los vecinos, porque mismo, están ahí los vecinos. Dice, nada, que aquí os llamamos porque ha aparecido un anuncio en el portal y me parece una vergüenza que de un día para otro el ayuntamiento ponga este tipo de anuncio. Nosotros nos teníamos que ir a trabajar y creo que, no sé, deberíais hablar de esto en el periódico. Y además hicimos como 2 o 3 llamadas, ¿no?, de personas diferentes. Pues el caso es que al final la noticia corrió, los periódicos que son de comunicación de masa, lo primero que hacen es llamar al alcalde siempre. Decir, oye, ¿qué tenéis de decir sobre eso? Es incluso correcto realmente, no estoy criticando, ¿no? Es decir, tú llamas al alcalde y dices, aquí la gente dice que está pasando esto. ¿Vosotros sabéis algo? ¿Tenéis algo que decir? Para que luego el lunes salga en el periódico y haga la respuesta del ayuntamiento. No funciona siempre así. Pues el lunes tuvo que salir una desmentida del ayuntamiento diciendo que no era verdad y tal. Y eso realmente pues, ha sido simplemente juntar un poco de personas y el hecho de que en el periódico ha tenido que salir una desmentida ha puesto en evidencia el ayuntamiento. El ayuntamiento no podía hacer otra cosa, tenía que desmentir. Pero desmintiendo ha puesto en evidencia delante de todos los ciudadanos, que a lo mejor algunos no lo sabían, que había ahí en el centro histórico un edificio vacío. Que hay mucha gente que necesita una escuela infantil y que no la hay. Entonces, este es un principio de un proceso que podría ir más lejos, según los vecinos se quieran implicar o no, y ha sido bastante, bastante interesante, ¿no? Y luego con el tema del espacio público, pues, ¿cómo darle un uso diferente a un espacio público? Nosotros hicimos una experiencia una vez en un... De hecho pues la voy a enseñar, si no tengo... Thank you.
Pues este es un taller que hicimos en Alcalá de Henares, un taller organizado por la universidad. Voy muy rápido, lo iremos viendo así. Bueno, Alcalá de Henares, bueno, necesidad de patrimonio histórico. Lo que tiene tiene un centro histórico muy bien cuidado, y luego tiene otra parte a pocos metros, que es esto, ¿no? Es decir, un descampado que actualmente esto es bastante hace 4 años y tal, está usando solo como aparcamiento, ¿no? Entonces nosotros actuamos en 5 días para crear lo que veis aquí, un pequeño jardín. Y esto lo hicimos en 5 días con, digamos, buena voluntad de unos estudiantes y un poco la catalización para conseguir un objetivo muy claro. Y este proyecto es interesante porque disponíamos de un presupuesto de 400 euros y solo muchas ganas de hacer. ¿Cómo lo hemos conseguido? Una vez más, apoyándonos sobre el tema de la comunicación. Lo que hicimos es avisamos a Telemadrid que nosotros íbamos a construir en Alcalá un jardín que el ayuntamiento llevaba prometiendo 15 años y nosotros lo íbamos a hacer en 5 días. Entonces, claro, es que caen enseguida los periodistas, como dices eso. Dice, perfecto, pues nos dijeron, pues, ¿cuándo lo acabáis? Nosotros, el sábado lo acabamos, pues. El sábado os mandamos una equipo de gente para grabar y hacemos un programa en directo con vosotros. Pues nosotros ya con eso ya teníamos todo solucionado, porque llevábamos a una empresa y dijimos, ¿nos puede dar un poco de tierra para hacer esto? Pues que va a grabar la televisión, que puede hacer publicidad y tal. Sí. Los árboles, lo mismo, y todo así, ¿no? Y luego lo que es interesante es que también los vecinos decían, no, es que va a venir la televisión. Entonces de repente existíamos, porque hasta que no llegaba la televisión, nosotros éramos unos raros que estábamos ahí haciendo cosas, ¿no? Entonces al final llega la televisión, nos graba. Y en el momento incluso en que se está grabando llega un montón de gente, la gente se acerca, pregunta y tal, ¿no? Entonces, esto ha sido como una manera un poco de dar un uso diferente a un espacio que era un descampado, un espacio público que se está usando solo como aparcamiento y que podía dar para mucho más, ¿no? Y esto hacerlo nosotros mismos directamente. Y bueno, si tenéis dudas también sobre lo que he dicho antes, yo creo que estaría bien. Si alguien quiere intervenir, cualquier cosa. Hablaba con Jenny el otro día, ¿cómo hubiera sido la web de Le Corbusier o la web de Mies o no, de esta gente? O sea, ¿cómo lo harían ahora? Seguramente el hecho de nosotros trabajar tanto con los medios de internet hace que pensemos también más en el espacio público. Es decir, que seguramente la obra de Le Mies y de Le Corbusier hubiera sido diferente, hubiera tenido una sensibilidad diferente en cuanto a acercarse a la gente por ese tema, ¿no? Entonces, ese punto en el que converge la arquitectura y la forma de difundir la arquitectura es un poco por lo que tiene. Bueno, por eso hemos puesto este tema a esta charla, ¿no? Entonces, por favor. Bueno, tampoco es tan fácil contestar, ¿eh? Yo diría que, bueno, con respecto al tema del exhibicionismo, hay una cosa importante que yo creo que son las fases de un poco de experimentación. Me explico. Nosotros, en finales de los 90, principios del 2000,
Seguramente muchos de los que estamos aquí hemos experimentado las primeras salas de chat y te pones ahí a chatear con aquí fuera, en cualquier parte del mundo. Y en esa primera fase incluso nos inventamos decenas de identidades de todo tipo, ¿no? Cambiándonos sexo, edad, lugar, nacionalidad, de todo. Pero después de unos años, no, yo creo que ahora eso ya no lo hace nadie, muy pocos. Y es por dos razones. Primero, porque la fase de experimentación se ha superado. Ya no nos interesa, obviamente. Es que eso es interesante porque era la primera vez y ahora ya no nos interesa. Y luego hay otra razón que es más interesante, que es que no tenemos el tiempo. Es decir, vuelvo al tema de la identidad. Hoy en día tener más de una identidad digital cuesta mucho trabajo, porque cuidar una identidad es trabajo, ¿no? Tú decías, ¿por qué vosotros, el sistema urbano, tenéis muchas plataformas y difundís información en cada una de ellas, ¿no? Ni siquiera os sentáis solo en una, sino en varias. Pues la razón es que sí. Volvemos también a lo que decíamos antes, si no lo haces tú, lo hacen los demás. Y es mejor que lo haces tú, porque tú sabes lo que pones. Si lo hacen los demás, no lo sabes. Que es que la identidad digital, como decíamos, la haces tú y tus amigos y la gente que te conoce, ¿no? Entonces, lo que haces tú lo controlas, lo que lo hacen los demás no lo controlas, ¿no? Entonces, en cuanto más sitios tienes la fuerza de estar con tus propias fuerzas, mejor, porque tú lo pones con la mejor calidad. Si no, lo controlan los demás. Entonces, esto a nivel de, digamos, de estudio profesional. A nivel de identidad de persona también es un poco lo mismo, es decir, que yo tengo mi identidad en internet y hoy en día me dedico a una, igual hay gente que tiene una o dos, no lo sé, pero trabajar para mantener cada una es mucho tiempo, ¿no? Entonces es interesante que realmente lo que hacemos es invertir siempre en la misma identidad. Y con respecto al tema de, entonces eso quiere decir que creo que ahora con el tema este de querer enseñarlo todo, también estamos en una fase de experimentación, realmente. Y dentro de un tiempo creo que cuando todos tengamos esa capacidad de entender qué quiere decir identidad digital, pondremos lo justo y en los sitios que sabemos que hay que poner. En los que no tienen sentido no lo hacemos. Y lo que pasa es que ahora estamos experimentando y entonces no sabemos muy bien. También porque yo creo que nosotros sí que tenemos ganas de hablar de nosotros mismos. Y hay una cosa que es interesante, que es que puede ser positiva y negativa al mismo tiempo, que Internet, aunque facilita los proyectos colectivos, lo hace siempre desde la individualidad. Y esto puede ser muy positivo, ¿eh? Tiene su parte negativa, pero puede ser también muy positivo porque cuando nosotros hacemos una acción colectiva desde lo masivo, es muy manipulable. Es decir, que cuando antes nosotros entendíamos que un gran número de personas podía cambiar las cosas, porque hacían todos la misma cosa. Entonces, por ejemplo, el imaginario colectivo de las revoluciones o de las protestas, ¿no? Y a veces me pregunto hoy si tiene sentido protestar en la calle en una manifestación donde todos gritamos insultos. No sé, me pregunto. Pero a lo que quiero llegar es esto de qué diferencia hay entre una acción colectiva hecha desde lo individual y una acción colectiva hecha desde la masa, donde hay solo una voz, que es la voz de todos, y no existen diferencias individuales, ¿sí? Personalmente yo creo que es mucho más interesante una acción colectiva que tiene en cuenta miles, millones de individualidades, ¿no? Y con un concepto que se llama este del espejo virtual, nos permite hacer cosas muy grandes. El espejo virtual es un concepto que quiere decir que gracias a las redes yo puedo ver el resultado de acciones hechas individualmente por miles de personas. Es un concepto un poco en desarrollo, pero es muy interesante. Es decir, que yo puedo ver cuál es el efecto
de miles, millones de acciones diferentes hechas por... Bueno, realmente se puede entender volviendo al tema de YouTube, por ejemplo, ahora que pienso. El espejo virtual es YouTube, donde tú puedes ver que tenemos realmente una televisión allí. Y el resultado de miles, millones de acciones hechas individualmente. Entonces, esa acción tiene mucho más interés que si las mismas cantidad de personas se hubieran juntado para hacer todo lo mismo. Quiere decir que cuando tú dejas que las personas sean libres de hacer, de crear, hay muchísimas más posibilidades que salgan cosas muy interesantes. Si tú pones un millón de personas a hacer lo mismo, esa misma cosa, puede que salga interesante, pero ni siquiera se sabe, ¿no? E incluso más difícil de gestionar. Y eso, llevado a lo urbano, creo que puede ser la misma cosa. Es decir, que es más interesante que haya un sistema que permita a los vecinos de autoorganizarse que no crear una asamblea donde todo tiene que llegar a una solución y que estén de acuerdo todos. Es imposible. De hecho, esto ha sido una de las razones por la cual no se ha creído hasta hoy en la participación ciudadana. Porque también había profesionales y políticos, sobre todo, pero también profesionales, que no creían, incluso con las buenas intenciones, de que eso fuera posible. Porque dice, ¿cómo vas a poner de acuerdo muchas personas? Imposible. Y entonces, eso me llega también un poco al tema de las formas. Definir formas es casi imposible, no sé. Por eso yo creo que es más interesante hablar de plataformas, más que de formas. Es decir, nosotros los que diseñamos espacios, sería más interesante pensar en una calle, una plaza, como una plataforma que estuviera equipada para los procesos de autoorganización de los vecinos. Es decir, que pongamos que, por ejemplo, que esta plaza tuviera ya todo este aparato ya montado, una pantalla gigante con un sistema de sonido ya todo listo. Esto permitiría a los vecinos de autoorganizarse y también de destrozarlo, pero también de autoorganizarse. Es decir, yo creo que hay que tener fe en la capacidad de autoorganización de los vecinos. Y nosotros, desde lo profesional, tenemos que hacer propuestas. Por ejemplo, nosotros, una prueba que vamos a hacer ahora, con mucha ilusión, vamos a ver qué pasa. En Madrid hay un centro que se llama Medialab Prado, que acaban de instalar en la plaza de este centro, una plaza también pequeña, un poco como esta, lo pienso, una pantalla gigante. Y entonces ellos han lanzado un concurso con un taller que van a hacer en febrero para definir cómo usar de la mejor manera esa pantalla, teniendo en cuenta también los vecinos. Entonces nosotros hemos hecho nuestra propuesta y la vamos a desarrollar en febrero allí en este centro. Y nuestra propuesta es justamente esta, es decir, utilizar esa pantalla gigante que nosotros la entendemos como un equipamiento público para la participación ciudadana. ¿Cómo lo vamos a hacer? La idea es que en esa pantalla se enseñe, por ejemplo, todos los vídeos que los vecinos del barrio suben a YouTube, todos los blogs, los posts que la gente del barrio escribe, que sean ahí visibles, que los Twitter que escriban, que sean ahí visibles, pero a nivel local. Y esto es muy importante también por lo que decíamos antes del acceso a la información desde lo público, que es diferente desde lo privado, ¿no? Es decir, ese vídeo que mi vecino sube a YouTube, yo lo puedo ver también desde mi casa, pero es diferente si se ve ahí en la plaza. Entonces, para acabar, yo creo que eso, que nosotros tenemos que proponer, más que formas, plataformas. Usas internet como medio, me parece que una chica pregunta algo, ya que nadie se lanza a preguntarte. Porque imagino que estará viendo la conferencia en directo, pues, de cuatro, ¿no? Sí, ya que nadie nos lanzamos, pues.
Me interesa mucho ese concepto de identidad construida por todos en Internet vinculada a la transparencia. ¿Quién ha teorizado ese concepto y si es una idea tuya? Primero pregúntales esta. Y luego dice el arquitecto, also the difference of watching from home or being there on the tour. O la diferencia de estar en casa o verlo aquí en directo. Bueno, la primera pregunta, eso también siempre es muy difícil contestar, porque digamos que yo solo lo asociaría al concepto de procomún. ¿Quién ha definido ese concepto de identidad hecha por todos? ¿No lo entiendo? Saludos. Desde la plaza, además, Pues creo que es como el resultado de una reflexión hecha por muchas personas. De hecho, en España hay muchos teóricos muy interesantes, incluso a nivel internacional. Bueno, está el sociólogo Manuel Castells, por ejemplo, que todo el mundo conoce, pero también hay otro. Lo que es interesante también es que hay teóricos que no pertenecen al mundo hoy en día, que no pertenecen al mundo de la arquitectura y del urbanismo, que están teorizando cosas muy interesantes, ¿no? Otro teórico muy importante es Juan Freire, que también habla de estas cosas, de espacios híbridos. Y entonces eso, que yo creo que es lo interesante, justo esta pregunta realmente pone en evidencia eso, ¿no? Lo interesante que es hoy en día compartir las ideas, que realmente es eso, ¿no? Es compartir, ¿no? Hoy en día, incluso hablando desde lo profesional, nuestro estudio, nosotros entendemos que no es interesante, nosotros como arquitectos no tenemos que vender proyectos, sino tenemos que vender la capacidad de dar soluciones en cualquier situación. De hecho, los proyectos lo damos en la página web a la descarga para que cualquiera lo pueda utilizar, porque entendemos que realmente es mucho más interesante que la gente sepa que nosotros somos capaces de dar soluciones que no que la gente no pueda usar nuestros trabajos o que vender proyectos. No me refiero que cuando tú regalas o compartes, es más fácil que la gente te conozca, porque la información gratis viaja mucho más rápido que la información de pago. Y la información, cuando viaja con contenidos que nosotros suponemos de calidad, como son nuestros proyectos, te dan a ti mismo la identidad digital de la que hablábamos antes, una calidad enorme, ¿no? Entonces, y luego, a raíz de eso, se crean cosas muy interesantes, que es, compartiendo tus ideas, tus proyectos, se crean proyectos que pertenece al procomún, es decir, al dominio público, de los que no se puede definir cuál es la autoría. Lo importante es que existen y pertenecen a todos, ¿no? Y un ejemplo muy interesante es el sistema operativo, por ejemplo, Linux o otros proyectos de software libre, donde se ha visto que el interés común supera al interés comercial y que incluso han conseguido productos más fiables de los productos comerciales. Que es muy importante. Luego no me acuerdo si había otra pregunta. ¿Había otra pregunta? No, ¿eh? Berta, ¿no? Ah, que dicen que te conocen aquí. Es que la casa va a quedar muy bien. La casa va a quedar muy bien. Hablan de profesionales, ¿no? Parecen los mensajes de Telecinco. Había una pregunta. Ahora voy a poner que no puede pagar, no puedo pagar. Te la haga gratis. Gracias, dice. Ya lo sé que no me puede pagar. Vale, yo también tengo una pregunta. A mí me interesa mucho, yo he visto varios proyectos de este tipo, ¿no? En los cuales se intenta mezclar un poco este especie de mundo que no existe físicamente, que es Internet, el espacio público. Y con pequeños, intentos, no sé si conoces lo que hicieron en una oración holandesa, ahora mismo no me puedo acordar si era Narnia o dónde era, ONL de arquitectos hicieron una especie de gran bolsa gigante, que era una especie de, como de, la gente desde su casa en internet por la mañana se levantaba y decía, me encuentro bien, no me encuentro mal, ¿no? Entonces al final, esa especie de masa gigante tenía un color y era como un poco el color en que se, cómo se estaba la ciudad, ¿no? Y eso era físico, eso. Mi pregunta un poco, mi reflexión un poco en cuanto a que, tanto en cuanto somos arquitectos al final, tenemos que tener una respuesta, digamos, física, ¿sí? A todas estas cosas. Pues esas reflexiones me parecen interesantísimas, pero me da un poco la sensación que todavía estamos en un punto como hacen ahora con los coches estos eléctricos, ¿no? Lo único que hacen es poner un motor eléctrico en un coche normal.
ahora mismo lo que hacemos es poner una pantalla y un espacio público. Sobre todo a la hora de gente como nosotros que estamos haciendo concursos continuamente, de también poder implementar este tipo de ideas como cosas futuribles, lo que ya está a punto de suceder, o sea, no sé cómo no ha sucedido todavía. Es siempre lo que, la sensación que tenemos es que la arquitectura va siempre como 5 o 6 pasos por detrás en la historia del resto de tecnología. Como una persona puede comprarse un vehículo con la última tecnología del mundo, pero sigue queriendo esta casa de piedra con una teja inclinada, ¿no? Cómo tú ves edificios de Le Corbusier, la típica foto está fantástica, el anuncio de un Mercedes en el año 27, y la fotografía del fondo, ¿no? Eran esos edificios ultramodernos, que eran más modernos que el coche este, que era un coche más todavía como un coche de caballo del siglo anterior. ¿Qué tipo de cosas tú crees que tenemos que, desde tu punto de vista, se han mantenido en esto? ¿Crees que harían este salto, que no sea simplemente traducir, lo que tenemos ahora en un ordenador, que es una pantalla gigante, la cual nosotros nos podemos meter en el cuadro de casa, y tener una traducción directa? ¿Cómo lo ves? Yo creo que Vera está respondiendo la discusión. Yo quería proponer que el espacio público llevarlo a casa. Sí, muy interesante la respuesta de Berta, ¿eh? Pues sí, sí. Yo creo que esta pregunta realmente nos pone delante de un problema más gordo, que es el tema de cuál es el papel del arquitecto en la sociedad contemporánea. Que puede seguir siendo el de antes, el del constructor, el que define de alguna manera las formas de elementos construidos, y yo creo que también puede ser algo como un poco más evolucionado, parece un poco pretencioso, pero algo diferente. Creo que nuestra profesión es una profesión increíble, muy interesante, porque digamos que en la práctica profesional estamos en contacto con muchísimas más profesiones. Somos entre las profesiones que actúan en la ciudad, somos de las que mejor conocemos el concepto de ciudad. Y creo que debemos de empezar a pensar en cómo nosotros queremos la ciudad. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Es, si actualmente el sistema de gestión y de producción de lo urbano pasa por ciertos concursos, donde ya te dan un programa a lo mejor, donde tienes que pasar por algo construido, pues está claro que hablar de estas cosas es mucho más difícil, porque tú tienes que dar un programa, tienes que definir algo que se construye, ¿no? Entonces, eso, dar respuestas dentro de este sistema es difícil. No quiero decir que nos tengamos que ir a otro sistema, es decir, dentro de ese sistema también nosotros podemos proponer cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que comentaba antes Sergio, el del Eco Boulevard, que tiene cierto contenido en ese sentido. Es decir, son plataformas que están ya preparadas para que cuando mañana lleguen los vecinos, bueno, ahora están llegando, pueden ellos mismos crear sus propias formas y sus propios modelos de uso. Es decir, nosotros como arquitectos, ahí en ese sentido, ¿qué hemos hecho? Hemos creado unas formas elementales que crean un ambiente climático interesante y que luego deje al vecino lo otro. Es decir, todos los eventos que se pueden desarrollar dentro de estos cilindros al aire libre, nosotros lo podemos sugerir en el concurso, si fuera un concurso, pero no lo podemos proyectar. Nosotros no podemos proyectar un concierto, no podemos proyectar este tipo de charla, no podemos proyectar. Este espacio público puede servir para esta charla, puede servir para un partido de fútbol para los niños, para una acción, yo que sé, religiosa, para cualquier tipo de cosa. Y cuanto más formas yo pongo en esta plaza, menos flexible va a ser, ¿no? Entonces, yo creo que yo siempre un poco me niego a dar soluciones en cuanto a formas generales.
creo que nosotros que tenemos esta visión de la ciudad, del espacio público, cuando se nos pide algo debemos decir lo que pensamos. Es decir, hay una parte ética en esta profesión que tiene que salir fuera, que es, pues me niego a hacer una plaza vacía donde no hay ningún banco. Porque, ¿qué sentido tiene? Pues en Madrid están llenando de plazas todas las esplanadas, estupendas, donde se pueden poner casetas para lo que hablábamos antes, ¿no? Comercio de proximidad. En Madrid se está volviendo las casetas que te venden en Navidad o otras cosas, ¿no? Y eso para ellos es vitalidad urbana. Entonces ahí está el arquitecto detrás que ha dibujado una plaza explanada. Nosotros hay un caso, no es por hablar siempre de nosotros, pero propusimos, por ejemplo, hacer una playa en Madrid, donde ahora han hecho una explanada, nosotros pusimos a hacer una playa. Era un proyecto que valía 12.000 euros, que era temporal, que servía para reactivar. Es decir, en este caso la forma realmente tenía detrás otro concepto, que era esta forma que nosotros proponemos tiene que durar el tiempo del verano y sirve simplemente para dar otro sentido social a esta plaza, para que luego se le incorporen los vecinos y empiecen un proceso de participación para proyectar esa plaza. Pero nosotros como profesionales tenemos que dar una respuesta ya, porque era una plaza muy degradada, tenemos que dar una respuesta ya para empezar luego el proceso de construcción siguiente, ¿no? Entonces, quizá como respuesta les voy a decir que en lugar de proponer solo formas, sí que tenemos que proponerla por programa, empezar a proponer siempre también procesos. Procesos temporales. A lo mejor, a lo de la casita que construye el concurso, tiene que construir que sea lo más desmontable posible, lo más flexible posible, y luego a lo de eso también proponer procesos posibles y que sean temporales, que se puedan cambiar y que tenga en cuenta el vecino. Yo sé que no he contestado del todo a tu pregunta, ¿no es cierto? Pero claro, es que no. Yo tengo una reflexión, y es que, no sé si se me escucha, ¿no? Y la cosa es que no me falta. Sí, bueno, pues yo tengo una reflexión acerca de Internet. Creo que, bueno, soy un poco escéptica a este respecto. Porque dejando aparte el hecho de la brecha digital, que no todos tenemos derecho a Internet, que nosotros ahora mismo sí, pero hay más del 60% de la población que ni siquiera tiene luz eléctrica. Dejando aparte eso, creo que no estamos... Tenemos los medios, pero no sé si tenemos el fondo para utilizar Internet de la manera que sería necesaria para que algo cambiara. Venimos de un momento donde los medios de comunicación son unidireccionales, donde estamos acostumbrados a comer, 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 y ahora estamos tomando Internet como lo mismo. Tecleamos cualquier cosa en Google, nos quedamos con la primera página. ¿Cuántas personas más buscan más allá? ¿Cuántas personas más buscan la información alternativa que tiene que ver con eso? Porque Google, por supuesto, no es libre. Hay alguien que dice, en primer lugar tiene que aparecer esta página y en último lugar esta otra. Estamos todos, pero no sé en qué orden. Y esto mismo trasladado al espacio público. Venimos de un momento donde estamos todos acostumbrados a estar en casa, con la calefacción, el aire acondicionado y la televisión delante. Aunque demos los medios, aunque se den los medios, no. Aunque se den los medios, es que el fondo va a cambiar lo necesario para que se utilicen esos medios de manera correcta. Cómo la arquitectura tiene que encontrar un espacio de fronteras con otro tipo de ciencias, con otro tipo de técnicas para fomentar algo, levantar algo en esa sociedad, en esas personas, para que teniendo ese espacio libre, vayan y lo utilicen. ¿Cómo se puede tratar eso? Y las personas están dispuestas a utilizar eso. Yo les ofrezco una plaza, ¿cuántas personas van a ir? ¿Cómo se les llama a este lugar? Sí, un comentario en esa línea que
que estaba pensando antes mientras hablaba Jorge, ¿no? Y yo creo que va muy, muy en la línea de lo que tú comentabas. Una contradicción que personalmente tengo y que muchas veces me planteo es si te pones a analizar espacios públicos por el mundo, muchas veces el espacio público que mejor funciona es espacio público en lugares menos avanzados, ¿no? Por pensar la plaza de Marrakech, las Medinas marroquíes, el Zócalo de México DF, de lugares que se supone que tienen quizá menos desarrollo y menos acceso a nuevas tecnologías. No tengo muy claro, ni es una pregunta ni nada, simplemente un comentario a raíz de lo que decía ella, ¿no? Que con todas las capacidades que tenemos ahora en nuestra sociedad de confort y demás, si muchas veces la línea también de no hacer nada y que el espacio público se genere a través de que la gente realmente lo ocupa y lo utiliza, si es mejor o si no es mejor. Sí. Bueno, primero, con respecto al tema de si la gente está preparada o si cambia el fondo, yo creo que no son las tecnologías que cambian la gente. Estoy perfectamente seguro. Yo creo que cuando hablamos de tecnología, como lo estamos haciendo ahora en esta plaza, por lo menos yo me refiero más a una reflexión que es, tenemos un problema, que es que los espacios públicos no se usan y que la relación entre vecinos es cada vez más débil. Nosotros somos arquitectos, urbanistas, profesionales, somos vecinos también y queremos hacer algo para cambiarlo. Entonces yo creo que en el momento en que nosotros queremos hacer algo para cambiarlo, pues las tecnologías nos pueden ayudar muchísimo. Pero claramente la base son las personas. Las tecnologías no hacen nada por sí mismas, sino están detrás de las personas. Los que han organizado este evento son personas, aunque lo han permitido gracias a tecnología que igual no hacía ni falta. Es decir, esto simplemente nos facilita, ¿no? Porque me oís mejor desde de esta tecnología que estoy usando, pero igual lo hacíamos igual. Sí, yo creo que sí, lo haríamos igual, ¿no? Sí, eso, que la tecnología simplemente sirve para ayudarnos, no es la solución, es para ayudarnos. Y quería decir otra cosa, se me ha olvidado, a ver si me acuerdo. Bueno, empiezo por ejemplo, con el ejemplo de Google. El ejemplo de Google es realmente, cuando dices no se sabe cuántas personas van a abrir la segunda página, es que ni siquiera van a ver la segunda página. La gente, el 80% no ve más de las primeras tres. Entonces, pero una cosa interesante allí es que los resultados no los decide alguien, los decidimos todos. Luego, en eso quiero decir, por lo menos ellos lo que ellos declaran, porque luego es una empresa privada, pero ellos lo que declaran es que el sistema es nosotros, de hecho ha sido la gran revolución apostada por Google. Antes los buscadores, para definir cuál página era más relevante que otra, usaban un método que es increíble. Yo ahora sí lo que hizo era detectar cuántas veces aparecía la palabra que tú has utilizado para la búsqueda. O sea, si tú estabas buscando una pizzería, la página web que tenía más veces la palabra pizzería salía primero. Entonces, los de Google han pensado y dicen, no, aquí hay algo que no funciona, debe de haber un sistema mejor, ¿no? Entonces, la idea ha sido, pues, lo que está pasando es que hay millones de personas que están trabajando por nosotros, han echado ellos. Es decir, que hay gente que lo que hace es poner enlaces en su propia página web. Yo enlazo a tu página, él enlaza a la suya, a mí me enlazan. Nosotros tenemos una página web que la enlaza a no sé cuántas personas. Entonces ellos han creado un sistema que pone en el primer resultado la página que tiene más enlaces. Eso para explicarlo sencillamente, ¿no? Pero eso quiere decir, luego tiene más cosas, pero eso quiere decir que realmente todos estamos decidiendo cuál es la página más relevante. Es decir, que todos, cuando enlazamos una página, le estamos dando un voto y entonces estamos decidiendo cuál es la página más importante.
eso, luego para volver a esto, cómo puede cambiar el espacio público. Realmente aquí también hay un nudo que no he querido tratar hoy, pero es que realmente existe la posibilidad de que este espacio público, así como lo entendemos hoy, esta plaza, igual no nos hace falta. Esto sé que es un poco... Pero igual el futuro del espacio público no está aquí donde estamos hoy, no es esta plaza. Igual el futuro del espacio público está, por ejemplo, en los que llaman Living Labs, por ejemplo, los centros culturales autogestionados. Es decir, que hay que pensar, a mí es que me sirve el espacio público. Es decir, esta plaza tiene que estar viva porque sí. Igual no me interesa que esté viva, que haya cosas. A mí lo que me interesa es que haya una comunidad local, que la gente del barrio se conozca y pueda hacer cosas juntos, que se puedan autoorganizar. Un ejemplo, hacíamos el ejemplo de los padres que llevan los niños a la escuela. Esto, a mí esto es lo que me interesa, es decir, que los vecinos se conozcan. Y si yo creo un espacio que permita a los vecinos autoorganizarse y depender cada vez menos de los ayuntamientos, yo estoy creando espacio público. Y ese espacio público yo creo que realmente no tiene por qué estar aquí, en esta plaza. Es decir, que no tenemos por qué trasladar otra cosa que a mí también un poco me molesta a veces. Estos carteles que pone, he visto aquí viendo en tren, movilízate. Como que existe una clase docta que llama a los que no son doctos a movilizarse, ¿no? El tema este que decíamos antes de la acción colectiva de masa y no hecha desde lo individual. A mí lo que me interesa es un espacio público que sea transparente, libre, donde cualquier persona puede autoorganizarse. Es decir, llamar a otra persona y decirle, oye, ¿por qué no hacemos esto? Oye, ¿por qué no organizamos una cooperativa de escuela infantil en tu casa? Somos seis y nos encontramos y... Entonces, este discurso, este encuentro entre estas seis familias que quieren organizar una escuela infantil, ¿dónde puede pasar? ¿Puede pasar en esta plaza? No lo sé. A lo mejor puede pasar en internet, quizás. Igual puede pasar en un centro cultural, por ejemplo, se están experimentando centros así. Comentaba antes el Media Lab en Madrid, en Barcelona está el City Lab. Es decir, centros públicos donde tú vas y propones proyectos de libre acceso. La gente va allí y se autoorganiza y propone cosas. Y la infraestructura pública, digamos, que tiene desde mis impuestos, simplemente lo que me favorece es las herramientas. Me dice que en lugar de hacer esta reunión al frío, la puedo hacer en un espacio caliente. Es decir, ese también puede ser un espacio público. El centro cultural puede ser un espacio público. Es decir, ¿por qué nosotros lo hacemos aquí? Porque supongo que los organizadores no han tenido que pedir permiso, o si lo han pedido, ha sido mucho más fácil pedir permiso que en otro sitio, o porque en su casa no cabemos. Es decir, la libertad que le da este espacio público le permite poder organizar este evento. Entonces, el espacio público de la contemporaneidad tiene que ser un espacio público que nos permita hacer todo esto. Nosotros creo que no tenemos que obligar a nadie a movilizarse, ni que se impliquen ni nada, simplemente como profesionales y como vecinos, si queremos mejorar las cosas, reflexionar sobre los espacios, los ambientes, las situaciones. Hablaba de espacios comunes antes, un poco para esto, para que nos desliguemos un poco del espacio físico. Lo importante es crear situaciones de creación autoorganizada, donde nosotros decidimos lo que queremos hacer y lo hacemos, independientemente de los demás. Bueno. Bueno. Bueno, sí. Bueno, la pregunta es interesante. Esta voz. Sí. Ah. Sí, no, es una pregunta anterior que alguien ha posteado que dice que si el arquitecto debería proponer los procesos híbridos o solo estructurales. Sí. No, pero decía la de inglés, ¿no? ¿Cómo trasladar todo esto al mundo real, ¿no? Yo creo que... Bueno, creo que en esta última respuesta... Hablamos de tanto internet y tal, pero realmente...
lo que estamos buscando son situaciones, que no sé si son espacios, quizá mejor situaciones, donde yo tengo la libertad de actuar. Y además, esto es cada vez más actual en el momento en que nosotros nos damos cuenta que los poderosos, los políticos, estos espacios públicos los entienden solo como un problema. Para ellos, el espacio público es un problema. Donde hay libertad de acción, no hay control. Y donde no hay control, hay mayor posibilidades de problemas para ellos. Pero eso, incluso en cosas muy elementales, por ejemplo, en temas de limpieza. Un espacio, una plaza esplanada, como hablaba de Madrid, es más fácil de limpiar, es más barato de limpiar. Y da una sensación de orden. Realmente hay muchos vecinos que están contentos de esa plaza. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí una propuesta que estamos haciendo es, tenemos un acuerdo con un periódico local del centro de Madrid en internet. Lo que queremos hacer es publicar en esos periódicos los proyectos que desarrollamos para las plazas de Madrid que hicimos hace unos años y que se han quedado en el cajón del ayuntamiento, unos proyectos de pequeñas intervenciones low cost, de bajo coste, para acondicionar de una manera más interesante como plataforma las plazas de Madrid, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos hacer es dar a conocer esos proyectos en los periódicos locales. ¿Por qué? Porque pensamos que la educación es importante. Los vecinos, si no han visto nunca un proyecto diferente de una explanada, nunca van a saber que hay algo mejor de una explanada. Entonces, ahí vuelvo también a la ética de nuestra profesión, que es que nosotros tenemos que actuar en función de lo que pensamos mejor. Y muchas veces tenemos que hacer cosas que no nos han pedido. Es decir, tenemos que hacer el concurso, como lo comentamos antes, pero al mismo tiempo tenemos que llamar periódico local y regalar, publicar nuestros proyectos para que todos los vecinos los conozcan y que los critiquen, que lo machaquen. Y invitar a los otros arquitectos que hagan lo mismo, que los estudiantes puedan hacer lo mismo. ¿Cuántos proyectos se quedan en las escuelas y ningún vecino los ha visto? A lo mejor han hecho aquí, bueno, esta plaza ya está bien, pero otras plazas han hecho proyectos maravillosos que ningún vecino ha visto nunca, ¿no? Entonces, si eso lo puede ver el vecino la próxima vez que el ayuntamiento se presenta con un proyecto de España, dice, por favor, aquí un estudiante de cuarto de universidad ha hecho un proyecto mucho mejor. Entonces, eso, creo que eso, que nosotros como profesionales tenemos que ser periodistas, arquitectos, ingenieros, comunicadores, ser de todo. Y lo mismo digo del vecino que quiere cambiar las cosas. Bueno, yo creo que, no sé qué os parece, es que podemos estar aquí 3 horas más. Me parece que David tiene una pregunta. Es contestarle a Domingo. O sea, la idea de hacerlo fuera, realmente, aunque podríamos estar más calentitos dentro, lo hemos pensado, pero yo lo estaba hablando ahora con Fernando, es el hecho de que tú descontextualizas algo, es decir, la gente que pasa hoy por aquí ve algo que es extraño, ¿no? Entonces, ese punto, que es algo que no sé si conoces el término de autoespacio público, o sea, es el hecho de crear espacio público solo con el uso, no por decir que esto es una plaza, sino por estar utilizándolo como plaza. Dicho suponía, pero... Sí, a mí el ideal que se comentó antes, esto me parece genial que se haga eso. Y el hecho de que se hace, tener declaras un discurso, claramente. No tendría el mismo sentido hacerlo en otro espacio. Bueno, pues nada, agradecer una vez más a Domenico su presencia, al ecosistema urbano, Marina José Luis, a todo el equipo de Madrid. Y a todos vosotros por haber aguantado el frío. Nos tomamos algo ahora si queréis y seguimos comentando cosas en privado. Gracias.